En casi 29 millones de pesos habría sido defraudada una empresa de servicios financieros tras hacer negocios con otra importadora de componentes de construcción. Este lunes, la Fiscalía Local de Punta Arenas formalizó la investigación para indagar un eventual delito de estafa. De acuerdo a los antecedentes de esta causa, el representante legal de la empresa Implemente Ingeniería y Construcciones le extendió un cheque por 29 millones de pesos a Factor Plus como medio de pago. La víctima intentó cobrar este documento ante el banco BCI, pero no tuvo éxito. El cheque fue protestado porque la firma no estaba registrada en el banco. 932 del Banco de Crédito de Inversiones por la suma de 29.082.139 pesos, engañando mediante este acto al empleado de servicios financieros Factor Plus S.A., quien lo recibe como medio de pago, entendiendo que este había sido entregado cumpliéndose con todos los requisitos necesarios para el mismo. No obstante, al momento de ser presentado a cobro, este documento es protestado toda vez que la firma que constaba en el cheque respectivo no estaba registrada en el banco, perjudicando de esta forma a la empresa víctima del imputado en la suma ya referida. La empresa afectada se querelló en contra del representante legal de la importadora, quien desde este lunes tiene calidad de formalizado. El fiscal Sebastián González le imputó cargos por estafa. Desde la fiscalía comunicaron que se allanan a que la causa concluya a través de un acuerdo reparatorio. Esta posibilidad será explorada en una audiencia agendada para julio. Y en el mismo juzgado de garantía se formalizó otra investigación donde el medio para cometer el delito también sería un cheque, pero esta vez fue un ilícito frustrado. Se trata de un hombre que casi perjudica en 6 millones de pesos a una empresa ganadera a través de un cheque sustraído. Este delito habría ocurrido en marzo del 2020. De acuerdo a la denuncia, el imputado sustrajo el documento de la cuenta corriente que mantiene la empresa ganadera San Gregorio. Este cheque estaba firmado, pero el resto de sus casillas se mantenían en blanco. Guillermo Campos González, como representante legal de la empresa ganadera San Gregorio S.A., documento que había sido sustraído por el imputado días antes y se encontraba firmado, llenándolo el imputado sin el consentimiento de su legítimo dueño, en la suma de 6.700.000 pesos, no logrando el cobro en definitiva del imputado, toda vez que el cajero del banco llama al señor Campos González con la finalidad de corroborar algunos datos, no logrando en definitiva el imputado su pretensión defraudatoria. En una audiencia telemática se formalizó al imputado por falsificación de instrumento privado. El Ministerio Público pretendía que cumpliese con firma mensual como medida cautelar, pero el tribunal descartó esa opción. En julio se realizará una audiencia para evaluar una salida alternativa entre las partes.